Hola a todos y todas, hoy os traigo una review es de una trilogía que viene en un libro y es la trilogía Martín Ojo de Plata de Matilde Asensi de Editorial Buket que está formado por Entierna Tierra en Venganza en Sevilla y La Conjura de Cortés son un buen tocho, son 900... os lo diré ahora 952 páginas, tapa dura. Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en tierra firme descubriremos a Catalina Solís, obligada a usar la identidad de su hermano para salvar la vida y transformada en el contrabandista Martín Ojo de Plata. En Venganza a Sevilla acompañamos a la protagonista por la Sevilla del siglo XVII, en su empeño por cumplir un juramento de venganza. Y para culminar, en la conjura de Cortés desde Nueva España, Catalina tiene que descubrir a los traidores que pretenden deslocar la corona española. Este volumen contiene las tres novelas de Matilde Asensi que conforman la exitosa trilogía Martín Ojo de Plata, que ya ha hecho historia con más de un millón de ejemplares vendidos. Bueno, yo cabe de decir que a la autora sí que la conocía, pero no conocía esta trilogía, me la leí bastante deprisa. Es bastante histórica, pero tiene alguna cosa ahí de misterio de si logrará salir, no logrará salir o si logrará conseguir su objetivo. La única pega que le podría poner es que al ser histórica y se ve con muchos hechos, hay momentos que hace descripciones bastante largas y se pueden hacer un poco pesadas, pero por lo demás luego logra compensar porque hay bastantes momentos con diálogos. Entonces compensa uno con otro creo que le di cuatro estrellas de cinco quizás no llego a las cinco por esas descripciones que os comento pero por lo demás es una trilogía que me ha encantado que si os gusta lo histórico os la recomiendo totalmente y ideal para leer y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en